más proyectos habitacionales en Carazo a través del organismo nicaragüense Sofonic, que es presidido por el arquitecto Marcos Macanche. El organismo no gubernamental de Alemania, Duxmosh, que dirige Wilfred Kliber, está financiando la construcción de 100 casas. Estoy suerte que así, trabajando con la gente, y son gente pobres en las comunidades en exterior del genotipo, y mucho más proyectos con la organización Sofonic como nuestro partner de cooperación en este país. 16 de ellas ya están edificadas, siendo uno de los beneficiarios Carlos Danilo Lobo, habitante de la comunidad El Ojochal en el municipio de Jinotepe, Carazo. Pues feliz, tranquilo, una gran bendición de Dios, y espero de que le siga abriendo los corazones a los alemanes, a Sofonic, y que siga aquí con nuestra comunidad, porque sabemos mucho que tenemos necesidad de una vivienda digna, ¿no? Vivienda bonita. Nosotros estamos, por una necesidad que hubo de la comunidad de déficit de vivienda, nos reunimos con la alcaldía y nos planteó la situación, y a través de la organización Desbos en Alemania conseguimos los fondos para construir 80 viviendas en las comunidades de la Román Esteban y La Pita. En esta zona se hizo el corte de cinta, a la vez acompañado con bailes folclóricos, dando por inaugurada la obra en desarrollo. Cada casa tiene el valor de $8,250, pero el beneficiado pagará $1,500 mediante varias cuotas por mes. Con cámara de Francisco Rojas desde Jinotepe, Carazo, para más noticias en menos tiempo, informó Eliezer Blas.